Llegué al inicio de la pandemia, es muy poco lo que he compartido con la comunidad y con los estudiantes. La escuela me parece un sitio muy agradable. La escuela es como de una edad conmigo, nació conmigo. Lo que es la planta física, desde que yo la conocí, siempre ha sido la misma. Siempre han estado las dos aulas, los dos sectores. El piso era en barro, era en tierra. No había patio, no había un sitio recreativo. Y hay muchas cosas que hacer por ella. Causó la primera con Dinamarca. Al modelo educativo yo le cambiaría, digamos que la parte pedagógica de trabajo con los estudiantes, que el trabajo sea mucho más abierto, mucho más dinámico, que salga más del estudiante que del mismo sistema, del mismo currículo que impone el gobierno. Con las guías y pues así no aprendemos bien. Pues mejor aquí en la escuela que aprendimos más. De la escuela, jugar baloncesto y jugar fútbol. Ellos ven mucho en sus padres, digamos, lo que ellos vivieron. Cuando mi papá era menor, a mi papá le gustaba el fútbol y él intentó ser profesional, pero no pudo. Ellos se cuentan, o sea, hay como una tradición oral, digámoslo así, de padres a hijos y ellos conocen las situaciones por las que pasaron sus padres cuando estaban en la escuela. Por eso a mí me gusta jugar también. En esa época se manejaban más que todo unas cartillas de escuela nueva. No se requería de más, sino que el alumno aprendiese a leer y escribir, que se defendiera en la vida. Y ha cambiado bastante, pues, el aprendizaje y la enseñanza, así como han incursionado, pues, nuevas materias como el inglés, los idiomas, la informática, que pues en esa época no conocía aún. En la actualidad, digamos que como la parte tecnológica. En nuestro país, pues la educación no tiene el apoyo que debería tener, por ejemplo, más recursos, contar pues con conectividad todo el tiempo y con todos los avances científicos y tecnológicos que requiere pues invertirle. Que haya de pronto conexión a internet para que los niños puedan trabajar muchísimo mejor. Aquí en la escuela, cuando yo utilizo el internet, lo hago con mis datos. Ese sí ha sido el apremiante en todo, yo sé que en todo el país, porque es una necesidad básica para educarse, para explorar, para conocer y pues para estar conectado ya con el mundo. La integración de la danza, del canto, de la música en la parte educativa es fundamental. Nos ayuda a desarrollar en el estudiante la parte lúdica, recreativa, la parte afectiva, emocional de los niños y ellos son felices participando de este tipo de actividades. Se enfatizará en todo lo que es el deporte y también como en lo artístico. Me hubiera gustado haber aprendido la guitarra. Dibujar, la lectura, ver documentales. Igual ellos aprenden de la danza muchísimo porque cuando trabajamos la parte folclórica estamos trabajando también parte de la geografía de Colombia y todas sus regiones. En el municipio de Caquesa es conocido como el municipio del amor, de la morcilla. El montaje de la danza se hizo porque yo veo que a los niños les agrada mucho el baile. El laboratorio de pedagogía artística me ha dejado muchas enseñanzas, empezando porque uno trata de, digamos que como de vincular esa parte artística con la parte educativa, pero uno no lo sabe hacer bien. Que los encuentros que tuvimos virtuales con los profesores que nos acompañaron en lo relacionado con la música, la danza y el teatro fueron fundamentales para que nosotros aprendiéramos a encasillar ese proceso con el proceso educativo. Agradezco que me hayan invitado a mí y agradezco la participación de los otros docentes de los otros municipios porque también vi que les gusta, o sea, que les fascina, por ejemplo, toda esa parte folclórica, artística. De las experiencias de ellos pude aprender muchísimo para también implementarlo aquí en la escuela. Sí me parece importante que se vincule a todo el magisterio, sobre todo en la parte inicial del proceso educativo, que es el preescolar y la primaria. Si yo fuera futbolista ya profesional, yo volvería a Caquesa y armaría canchas de fútbol,
una escuela de fútbol y mi papá podría ser el entrenador. Yo recuerdo, si no estoy mal, hace como unos 20 años, acá en el municipio nos hacían unos encuentros a los docentes en días especiales que cedía la alcaldía para que capacitaran, sobre todo en danza. Yo lo recuerdo mucho, pero eso fue ese año y ya. Entonces sí me parece que el Ministerio de Educación debería pensar en eso, porque esas son como unas salidas y unos desfogues que los niños tienen. Como forzar mucho, como apoyar más a los niños en despertarle ese arte. Yo le pediría a esa hada madrina que arreglara el escenario deportivo. Que esto es césped aquí verde y blanco. No me alcanzaría una hoja para escribirle todos los deseos. Y que arreglara la escuela. Arreglar la escuela. Que la escuela sea una escuelita más próspera, que tenga sus mejores instalaciones, que tengan sus buenos computadores, que tengan una buena red de internet. En cambio de dejarlas abandonadas, que se caigan a pedazos, ¿por qué no adaptarlas para que la aproveche la comunidad? Que haga de esta escuela un lugar agradable, delicioso, atractivo para mis estudiantes. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.